Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UCSG en la comunidad. Como ustedes saben, cada miércoles pasamos revista a distintas realidades sociales de nuestra ciudad y el país. Y el día de hoy abordaremos otra realidad a veces olvidada, pero que tiene que ver con la situación de los animales domésticos en Guayaquil y cuáles son las pautas para una convivencia y cuidado responsable. Según la Fundación Ecuatoriana ERA, que es una oficina para los estudios de la relación entre animales y humanos, una de cada cuatro personas en Guayaquil tiene prácticas de maltrato y abandono en su convivencia diaria con animales de familia. Hoy estaremos conversando sobre el proyecto Cuidado Responsable de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que brinda respuestas para una atención consciente y sana en favor de estos seres. Además, entrevistaremos a dos personalidades muy interesantes. Veamos cuáles son nuestros avances del día de hoy. Hoy, en UCSG en la comunidad, conoceremos el proyecto Cuidado Responsable, que promueve la convivencia consciente con animales domésticos a través de capacitaciones de promoción y prevención de salud y bienestar animal en Guayaquil. Además, en nuestro estudio, compartimos las experiencias académicas a nivel internacional de Fabiola Jiménez, una apasionada por el bienestar y el comportamiento animal, quien ha tenido estudios en España, Chile y México. Te presentamos a Sandra Álvarez, graduada en la Maestría de Comunicación Corporativa de la UCSG, quien nos contará cómo vinculó sus conocimientos en comunicación con una de sus mayores pasiones, el cuidado y bienestar de los animales. ¡Empezamos! El término convivencia, de vivir con, entre seres humanos y medio ambiente, es un término para describir que cohabitamos en este planeta con otras especies y que, por tanto, debemos aprender a convivir en armonía y respeto. Los principios básicos para el bienestar de los animales incluye estar libres de hambre y sed, miedos y angustias, incomodidades físicas o térmicas, dolor, lesiones o enfermedades y poder expresar su comportamiento de forma natural. El proyecto Cuidado Responsable promueve la convivencia consciente con animales domésticos a través de capacitaciones y promoción de prevención y salud y bienestar animal en Guayaquil. Veamos. Los medicamentos veterinarios como los antiparasitarios que controlan los parásitos en los animales han hecho que sea más seguro para las mascotas tener vidas saludables dentro de los hogares. Esto es especialmente importante en viviendas urbanas más pequeñas en países en desarrollo donde los animales pueden propagar rápidamente las enfermedades. El proyecto Cuidado Responsable de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG realiza controles de vacunación, desparasitación y vitaminización en las cooperativas Virgen del Cisne y 25 de Julio en el Cerro San Eduardo. Además, en la cooperativa Los Paracaidistas, al norte de Guayaquil. Los animalitos tienen que tener un control sanitario. Es importante esto porque hay enfermedades de tipo zoonótica que son transmitidas desde las especies animales hacia las personas o a lo contrario. Entonces, con estos controles sanitarios es importante, se maneja el control de ácaros, el control de hongos, el control de enfermedades que pueden transmitirse directamente desde las mascotas a las personas. El caso de los gatitos, el toxoplasma gondii, toxoplasma cati, que es similar al toxoplasma en los humanos y puede ser transmisible por contacto con las heces fecales de los gatos. Entonces, este tipo de control es importante y lo que se hace es un tipo, nosotros hacemos un tipo de prevención sanitaria con las consultas, tratamientos y también lo que tiene que ver con las vacunaciones correspondientes, dependiendo de cada especie. El proyecto inició en octubre de 2017 y su objetivo es básicamente el de la prevención de enfermedades en los animales y la promoción de la convivencia responsable. Además, incentivar la adopción de mascotas e implementar un plan de control y seguimiento de las condiciones de coexistencia entre las familias de los sectores atendidos y sus mascotas. Hasta el momento se ha llegado a 320 beneficiarios. No hay otra entidad que se encargue de los animales. Aquí vienen a hacer muchas cosas por los niños y está bien, pero me parece que los animales también son parte de nuestro entorno y hay que cuidarlos mucho. Porque nos ayuda, porque aquí no hay ni un lugar donde podemos vacunar a los gatos ni a los perros, nos ayuda bastante. Más que nada para que los gatos y los perros estén sanos y bien.
Las visitas a las comunidades se realizan los días sábados, una vez al mes y rotando en los sectores seleccionados, lo que refuerza las comunidades locales, mejora el bienestar animal y además la salud de las poblaciones más vulnerables, como son las de los niños y ancianos. Y recuerden que además de las visitas a los barrios, la Facultad Técnica para el Desarrollo tiene abierta la clínica veterinaria de atención gratuita en las instalaciones de la misma facultad. Su horario de atención es de 9 a 4 de la tarde. Y antes de irnos a un corte, quiero, como siempre, recordarles que pueden estar al tanto de nuestro contenido a través de las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Si tienen alguna duda o comentario sobre los programas de movilidad o quieren saber más sobre las áreas de incidencia de la UCSG, escríbanos y coméntenos. Nos vamos ahora sí a un corte y volvemos con el segmento UCSG al Mundo. Y en nuestro segmento UCSG al Mundo compartimos las experiencias académicas a nivel internacional de docentes y estudiantes de la UCSG que realizan como parte de la movilidad académica y de la internacionalización de la universidad. Y hoy tenemos la presencia en estudio de Fabiola Jiménez. Ella es una apasionada por el tema bienestar y comportamiento animal y ha tenido estudios en España, Chile y México. Ahora sí, Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pasión por los animales te ha llevado a diferentes partes del mundo, ¿sí o no? A capacitarte. Sí, sí. Cuéntame un poquito sobre estas capacitaciones. Bueno, mira, yo inicié mi carrera aquí en Guayaquil como médico veterinario. Pasé por muchas áreas de la medicina veterinaria, pasé por ganadería, pasé por la parte de producción de aves, por la clínica e incluso por las ventas. Pero siempre faltaba algo de lo que me gustaba, que era el manejo y entrenamiento de los animales. Sobre todo aquellos animales que se los puede incluir en el beneficio de las personas. Y empecé realmente yendo a un diplomado sobre terapia, preparación de perros de terapia en Chile. Lo hice en la Universidad Mayor junto con una fundación, en el que nos enseñaron a preparar perros para utilizarlos dentro de las sesiones de terapia. Pero con personas, yeah. Claro. Cuando ya regreso acá al país, yo vine con todas las ganas y con todos los proyectos para incluir esta terapia alternativa, una terapia complementaria realmente, para el beneficio de las personas con discapacidad o personas que tenían algún impedimento en la parte física. Pero me encontré con muchas trabas, ¿ya? Se tocaron mil puertas, pero las personas todavía no tenían esta disposición para incluir a los animales dentro del ambiente de salud de las personas. Todavía no estaba, y esto fue en el 2009, todavía la gente no tenía esta vocación por decir, bueno, el perro va a ayudar de alguna forma a mejorar el bienestar de las personas. Y de a poquito empecé a sentir de que me faltaba algo igual en el momento del entrenamiento del animal, ¿no? Porque me encontré con muchos animales, con muchos perros sobre todo, que tenían problemas de conducta. Y me decían, bueno, pero ¿cómo hago para que este perro o este gato que presenta agresividad con otros animales, cómo hago para que se lleven bien, para que tengan una buena relación? Y trataba de manejar ciertas técnicas de modificación de conducta, pero decía, bueno, aquí me falta algo. Entonces empecé a indagar, empecé a conversar con colegas. En ese momento yo estaba metida en el mundo de las ventas, entonces tenía la facilidad de visitar muchas veterinarias y conversaba con muchos que son amigos míos, ¿no? De la carrera, que nos hemos visto durante la vida profesional. Y una amiga veterinaria, que está viviendo justamente allá en España, me dice, ¿sabes qué, Fabiola? Hay una maestría en etología clínica. Entonces dije, bueno, ¿qué es eso? O sea, primero la palabra no etología. Mira, como profesional no tenía ni idea qué era la etología, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿pero qué significa, no? O sea, bueno, la etología es el estudio del comportamiento del animal en general, ¿no? Puede ser en animales silvestres, en animales domésticos, en mascotas y todo esto.
Entonces, me metí en la página de la Universidad Autónoma de Barcelona y vi el pensum. Y efectivamente era lo que yo sabía que me hacía falta, que era indagar, o sea, realmente hacer un buen protocolo, un buen procedimiento médico, así como lo hay en la clínica. Bueno, ¿qué hago para saber por qué este perro se enfermó? ¿Con qué se enfermó primero? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Y cómo lo voy a curar? Y en la etología es lo mismo, solo que en el área del comportamiento. O sea, ¿por qué este animalito presenta este problema de conducta? Primero, ¿qué tipo de problema de conducta tiene? Porque agresividades hay miles, ¿ya? Entonces, saber primero qué tipo de agresividad presenta, cómo lo voy a abordar, ¿sabes? Y sobre todo descartar otros problemas, porque en el área de etología, muchos de los problemas clínicos, o sea, de la salud del animal, va a tener interferencias en el comportamiento, ¿ya? Imagínate que lo primero que el animal representa cuando se enferma es que deja de comer, claro. Se vuelve inactivo. Entonces, son conductas que cambian y el médico clínico dice, bueno, vamos a hacer el análisis de esta forma, hacer tal examen y de esta forma vamos a abordar al paciente. ¿Qué hiciste en Barcelona? Tú me Eso lo hice en Barcelona. ¿Y luego en México? En México, bueno, ya cuando regresé, estuve aquí en Ecuador prácticamente 8 años atendiendo la etología. Yeah. Y en el 2015 conozco al que dirige Canoterapia Ecuador, y Canoterapia Querétaro. Y juntos formamos Canoterapia Ecuador. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de la preparación y el manejo de un perro como perro de terapia o como perro de asistencia, se requiere la etología, ¿ya? Porque esta es la base para poder hacer una buena selección del perro para cumplir o cubrir los objetivos que el terapeuta requiere trabajar con su paciente. Entonces, en el 2017 se abrió un diplomado en México para aprender o enseñar a preparar perros de asistencia, que son los perros que se entrenan, que se preparan, para entregarlo a usuarios que lo requieren y que vivan con esta persona. Que son personas con discapacidad. Con discapacidad, exactamente. Discapacidad. Puede ser, sí, por ejemplo, existen los que nosotros preparamos, en mi caso soy la que selecciona y entrena a este perro, para personas con discapacidad física, movilidad reducida, para niños con autismo, para personas con diabetes tipo 1 y para personas con discapacidad auditiva. Entonces, son los 5 tipos de áreas en las que podemos preparar perros para que vivan con esta persona. ¿Y un perro de terapia no es lo mismo que un perro de asistencia? No, ¿cierto? No. Un perro de terapia es un perro que se prepara muy similar al inicio, porque un perro ya sea de terapia o de asistencia lleva 2 años de preparación para que pueda trabajar al 100%. ¿En terapias con las personas? Con las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos, eso es lo que te decía, el perro de terapia trabaja dentro de la sesión de terapia. Y para que un perrito sea un perro de terapia, tiene que estar dentro de un equipo de trabajo, ¿ya? Yo, por ejemplo, soy técnico en terapia asistida. Sola con mi perro, yo no puedo dar terapia asistida. Siempre tengo que ir con una persona, un profesional del área de la salud, ya sea con un médico, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, con un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque yo manejo el perro, yo sé qué es lo que puede hacer mi perro, colocarlo en diferentes posiciones, realizar diferentes ejercicios, pero la persona que se encarga de saber que este paciente, que esta persona va a salir beneficiada es el terapeuta. ¿Ya? Así es. Por eso se trabaja en equipo. ¿Cómo tú crees que está la situación de los animales, de la etología, digamos, en estos países, en comparación con la realidad acá? Porque me parece increíble justamente que digamos, los animales puedan también poder colaborar en terapias con humanos. Es decir, yo siempre he sabido que es con asistencia a personas con discapacidad, pero no siempre con terapias a nivel conductual o de comportamiento, etcétera, con los humanos. En realidad, Ecuador, como país, estamos, incluso hasta Guayaquil, estamos años luz de otros países. O sea, fíjate que en otros lados, por ejemplo en España, hay maestrías en terapia asistida. Ya, o sea, y nosotros recién estamos como institución, y te podría decir que nosotros como Canoterapia Ecuador somos una de las primeras instituciones, o sea, una organización ya establecida y legalmente constituida que hacemos terapia asistida con perros. Hay varias personas que lo han hecho de forma independiente,
Pero recién aquí como institución, a nosotros nos ha costado muchísimo desde el 2014, 2015, hasta la actualidad, de que la gente nos reconozca, que sepa qué es lo que hacemos y que hay profesionales detrás. O sea, no solamente el entrenar al perro en dos o tres comandos y llevarlo a una escuelita y decir, bueno, vamos a estar con los niños hoy día y decir que es terapia, ¿ya? Cuando realmente la situación es diferente. Se tiene que trabajar en equipo, siempre en apoyo entre los terapeutas y nosotros como técnicos. Fabiola, uno muchísimas manejando gracias. A la persona y el otro niño. Excelente. Muchísimas gracias, Fabiola, por acompañarnos el día de hoy. Y de regreso en nuestro programa, luego del corte, conoceremos a Sandra Álvarez. Ella se graduó en una maestría de comunicación aquí en la UCSG y es una apasionada por los animales. Además, pone al servicio del bienestar y cuidado animal sus conocimientos en comunicación. Conoceremos más sobre su historia y trayectoria. Volvemos ya. Regreso en nuestro programa, conoceremos a Sandra Álvarez. Ella es graduada de maestría aquí en la UCSG y es una apasionada por los animales. Sandra pone al servicio del bienestar y cuidado animal sus conocimientos en comunicación. Conozcamos más sobre su historia y trayectoria. Hola, mi nombre es Sandra Álvarez, soy comunicadora empresarial y realicé mi maestría de comunicación corporativa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Siempre quise ser consultora y necesitaba ir más allá, en la parte investigativa sobre todo. Sin embargo, una vez en la maestría me di cuenta de una gran pasión, que no era únicamente adquirir nuevos conocimientos o poder ayudar a las marcas a potenciarse a través de mi trabajo, sino crear todo un vínculo entre la comunicación de la empresa y la realidad interna del equipo de trabajo, pero además de los procesos de servicio al cliente. Para mí siempre fue muy complicado la parte de estadística, soy muy honesta. Los números y yo no nos llevábamos, creo que nos pasa a muchos comunicadores. El doctor Enrique Santos tuvo una dinámica y una forma muy lúdica de ayudarnos a descubrir que no era solamente los números, que teníamos que dejar el temor detrás, sino que esto nos va a ayudar a encontrar soluciones reales, de qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo. Entonces siempre manejábamos casos interesantes y reales, y eso fue lo que hizo realmente que a mí me apasionara el tema de la investigación. Adopté la marca Dr. Pet, que es la marca de mi esposo, como tesis. No existía un departamento de comunicación como tal en la época, te estoy hablando del año 2009 ya. Lo que hicimos fue un cambio, un rebranding muy ligero, pero al logo, a la forma de comunicarnos. Creamos todo lo que eran protocolos internos que no existían. Se hizo un ABC a la marca. Comenzó como una tesis, en la actualidad es un departamento estructurado y que cuenta con todo lo necesario en la parte investigativa y obviamente pues en la parte de desarrollo para llevar a cabo una comunicación correcta con el cliente, desde la parte visual hasta los contenidos. Como Sandra Álvarez, yo creo realmente en que una persona que conoce lo que está haciendo, dónde está, está alineada a los valores y está capacitada, obviamente va a obtener mejores resultados. Cuando nosotros ingresamos a realizar protocolos internos, se los realizó para todas las áreas. En el área médica, ayudó a organizar los mismos desde la parte comunicacional, pero en área de servicio al cliente, creé los protocolos, y dentro de los protocolos también se crearon guiones de comunicación para las diferentes áreas. Yo decía anteriormente que a la maestría le debía mucho porque encontré mi pasión con ella, y mi pasión era enfocarme en ayudar a las pymes, en trabajar con pymes. Cuando tuve la experiencia de ayudar a Dr. Pet y ayudar a mi esposo y crecer en conjunto, sentí la necesidad de hacerlo también con otras personas. Soy una apasionada por las mascotas. Tengo 4 perritos y he tenido toda mi vida mascotas.
quise ser veterinaria, pero realmente cuando quise hacer el pre y lo primero que vi fue que iba a tener que estar con sangre y ver cuerpos, no pude. Y luego con el tiempo, mira, yo soy muy creyente y digo, Dios tiene para ti lo que es. Conocí a mi esposo y me apasionó el que sea veterinario, me apasionó su mundo. Pude ver toda esa pasión y ese profesionalismo que él tenía y yo quería apoyar, quería ayudar y qué más o qué mejor que con un conocimiento que ya había adquirido. Nuestro equipo de trabajo, para nosotros tener a alguien aquí, tiene que tener mascotas. Si no tienes mascotas, no sabes lo que es. Pero para nosotros es importante que tú sientas la importancia y la responsabilidad de cuidar una mascota. De hecho, una campaña que tuvimos hace un par de años fue Yo también tengo un consentido, donde presentamos las mascotas de varios de nuestros miembros del staff de Dr. Pet. Yo aprovecho para dar un consejo a todos aquellos alumnos de medicina veterinaria. El médico tiene que ser mucho de psicólogo y poder ser empático, poder comprender, poder ir más allá, porque no solamente atiendes a la mascota, también estás siendo responsable de la tranquilidad de su familia. Para mí la comunicación, más allá de simplemente transmitir un mensaje de manera correcta y que la otra persona lo comprenda, es que lo asimile, porque sabe que con esa información va a poder llegar a cumplir objetivos grandes. Agradecemos a Sandra Álvarez por compartir con nosotros su mística de trabajo, la cual transmite a todo su equipo de labores. Y yo me despido no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Como siempre, los dejo ahora con la vicerrectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Un abrazo y hasta la próxima semana. En el programa de hoy pudimos observar cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil responde a diferentes problemáticas que tienen que ver con el entorno, los grupos sociales, el medio ambiente y los seres que viven en él. Por eso, el cuidado de los animales que conviven con las familias es un tema que compromete a docentes y estudiantes en la prevención de enfermedades y en la toma de conciencia de la atención responsable hacia estos seres. Algunas investigaciones demuestran que el maltrato animal y la violencia intrafamiliar están relacionados, por lo que proyectos como Cuidado Responsable de la Carrera de Medicina Veterinaria de la UCSG son contribuciones positivas más allá de sus áreas de incidencia específica, aportando a la mejora del entorno familiar y barrial. El fin último es generar relaciones mucho más armónicas y conscientes entre las personas y el medio ambiente. Hasta la próxima semana.